¿Qué pasa, muchachadas? Soy Kaiser MZN y esto es la guía completa de Balatro Episodio 0. Hoy, ¿qué es Balatro? ¿Si es póker? ¿Y cómo se puede jugar? ¿Vale? Entonces, si eres de los que ya sabe qué es Balatro, segurísimo que ya has tenido que responder a esta incómoda pregunta alguna vez. Cuando algún colega o algún conocido que solo juega Elden Ring o Call of Duty o FIFA o Fortnite te ha preguntado a qué estabas jugando últimamente esas 300 horas en Steam de las cuales nadie sabe de ti. Y tú seguramente con toda la ilusión del mundo lo has dicho, pues yo juego a Balatro. Y si tienes suerte, tu colega más o menos sabes de qué, por dónde van los tiros y te va a preguntar. Pero eso no es póker. A lo que tú le vas a contestar, no. Es peor. Y es peor que la droga. Para salvarte y ser tu escudo en las siguientes quedadas con colegas, mándales este vídeo, que aquí vamos a explicar qué es Balatro y por qué es tan adictivo. Y si os llama la curiosidad, saber que este es el principio de una guía completa sobre este juego, ¿ok? Así que si quieres aprender desde cero, desde lo más básico al pozo dorado, pues acompañarnos, ¿vale? Y hablando de pozos, ya avisamos de antemano que Balatro es un pozo de horas infinito. Entonces, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Vamos a responder a la primera pregunta del vídeo. ¿Qué es Balatro? ¿Vale? Balatro es básicamente un póker single player Deck Builder Roguelike. Que como os habéis quedado, la próxima vez os soltáis esto y os quedáis tan anchos y no deis más explicaciones, quedáis, vamos, de la hostia. Vale, entonces, ahora en serio, vamos a detallar un poco todo este batreburrillo de términos en inglés, ¿vale? En Balatro tenemos una baraja de cartas de póker con la que tenemos que hacer jugadas de póker, ¿ok? De hecho, tenemos varias barajas en el juego que, aparte de cambiar el dorso de las cartas, nos dan algunas ventajas y desventajas en las partidas, ¿ok? Luego ya hablaremos un poco más del póker en profundidad, ¿vale? Es un juego de single player, con lo cual, en Balatro juegas tú solo contra el azar o contra los desafíos de la máquina, ¿vale? No hay un enemigo, casi no hay ni una guía, ¿vale? No hay enemigos y no hay jefes. Bueno, sí hay jefes, pero no, bueno, ya iremos viendo, ¿vale? No hay vida. ¿Vale? No hay vida, no hay puntos de vida, no hay vidas, ¿vale? Se pasa de ronda o se muere. Ya está, no hay juego online, no hay skins, ni hay DLCs. Sí que hay mods, ¿vale? Tú puedes instalar algún mod y cambiar las cartas de aspecto y se pueden añadir mods como todos los juegos, pero no hay skins ni hay DLCs. No hay ningún contenido de pago que no sea la banda sonora, ¿ok? Y los pocos torneos que hay de Balatro son gente intentando puntuar más que el resto en su propia partida. No hay un modo de uno contra uno, de momento, ¿vale? Eres tú contra una puntuación. Y ni siquiera contra la máquina. O sea, no hay enemigos ni inteligencia artificial que te esté atacando a ti, ¿vale? Es un duelo de azar contra conocimiento del juego. Punto. No hay habilidad ni hay nada. En cada ronda hay tres tipos de fases que se repiten siempre, ¿vale? La fácil, que en dificultades altas nos da una recompensa. La media, que sí las da. Y los bosses, que dan más recompensa, pero igual que las barajas, nos dan una desventaja muy gorda, ¿vale? Y que tenemos que jugar con, intentando salvar esta este escollo, ¿vale? Y recordaros que solo tenemos dos opciones. O ganamos o perdemos. Aquí no hay ninguna cosa intermedia, ¿vale? Luego, es un deck builder también, porque para poder ganar la partida vamos a necesitar construir nuestro mazo añadiendo o quitando cartas y mejorando o empeorando lo que ya tenemos. Esto de empeorando es muy gracioso porque se puede llegar un momento en que la partida, tú construyes tu baraja de forma que, por ejemplo, los doses, los número 2, que son de la carta más baja del juego, te puntúen muchísimo más que los ases, con lo cual tú lo que intentes buscar es números doses y eso es empeorar la baraja, ¿vale? Entonces, cuando se gana una ronda, ¿vale? Se gana dinero y con ese dinero se pueden invertir en mejorar el mazo o en comprar dos tipos de cartas que no están en el póker normal. Bueno, dos
tipos de cartas, vamos a decirlo, no son dos. Puedes comprar un vale también, que te da una habilidad pasiva para el resto de la partida, ¿ok? Luego cuando acabas la partida, pues esa habilidad desaparece y lo vas a tener que volver a comprar, ¿vale? Las habilidades que te dan los vales son bastante gordas y además puedes desbloquear jokers. Los jokers te suman o te multiplican puntuaciones con diferentes condiciones. También te dan varios recursos, ¿ok? Y hay que tener una cosa clara, que es que con la baraja tal cual como te la dan, no vas a durar más de 5 rondas, ¿ok? Así que ni en la dificultad más baja, que es el Pozo Blanco, vas a ganar más de 5 rondas. Tienes que mejorar el mazo, sí o sí. No hay más, ¿ok? Al final, puede que acabes con una baraja, que sea cartas del mismo color, o muchos doses, o jugando siempre parejas, o puedes tener un montón de combinaciones casi infinitas, ¿vale? Porque tienes unos jokers que te dan más puntuación con estas combinaciones, ¿vale? Cada partida es totalmente distinta a la anterior y nunca sabes cómo va a salir porque nunca sabes lo que te va a ofrecer la partida, ¿vale? Y referente a esto, es un roguelike. Este juego es un roguelike porque cada partida vas a morir. Siempre vas a morir. No te lo vas a pasar nunca, ¿vale? Porque llega un momento en que no vas a llegar. Siempre, siempre, ¿vale? Y siempre vas a tener que empezar desde cero cuando juegas una nueva partida, ¿vale? Pero en cada partida, sobre todo al principio del juego, vas a poder desbloquear algo nuevo en el juego que te permita llegar más lejos en la siguiente partida, ¿vale? En cada partida, las cartas que van a aparecer, así como los enemigos, se generan todas proceduralmente. Así que cada partida es única. Cada partida es única e irrepetible. Y no diré, irrepetible, porque después de cada partida se obtiene un código que se llama el código, que básicamente es para poder volver a jugar, ¿ok? Es como una semilla, como los que habéis jugado a Minecraft sabéis de lo que hablo, ¿vale? Eso sí, esta partida que puedes jugar y volver a repetir tiene los logros de Balatro desactivados para evitar que hagas trampas, porque si coges una partida muy rota es muy fácil pasarse todos los logros de Balatro, ¿vale? Luego, Balatro tiene una colección de cartas que vas desbloqueando en el juego y vas ganándolas con el sudor de tu frente. No hay DLCs, no hay forma rápida de ganar. Sí que hay una forma de desbloquearlo todo para no tener que desbloquearlo tú, pero, insisto, no tienes logros con eso, ¿ok? Llegará el momento que hayas desbloqueado casi toda tu colección y entonces empezará el juego de verdad, ¿vale? Porque Balatro vale más el saber y el conocimiento que la suerte. Y por eso es tan adictivo, ¿vale? Si sabes jugar al juego, puedes romperlo a placer, ¿vale? Puedes hacer que las puntuaciones suban tanto que matemáticamente el juego no pueda calcular cuántos puntos has hecho, ¿vale? Llegar a ese número de puntuación de que el juego no sabe calcular de lo grande que es la suma es lo que se conoce como romper el juego. Insisto, siempre es mejor saber y conocer el juego que tener suerte, ¿vale? Porque por mucha suerte que tenga una persona, si no sabe lo que hace, va a acabarse como si le das una pistola a un mono, al final se pegará un tiro en el pie y acabará todo mal, ¿vale? Así que recuerda, Balatro es póker, single player, deck builder y roguelike. Y luego, vale, otra de las preguntas que vas a tener cuando cuentes esto del póker, single player, deck builder y roguelike, es que si hay que saber jugar al póker o si hay que apostar en el juego, ¿vale? Y la respuesta a estas dos preguntas es rotundamente negativa. Y para esto, dejarme empezar a jugar una partida, ¿vale? Vamos a jugar una partida con... un segundo, dejarme cargar este perfil vacío para que no haya ninguna trampa ni cartón. Vale, vamos a jugar con la primera ronda. No hace falta más, ¿vale? De momento vamos a llegar hasta aquí, ¿ok? Entonces, lo que iba diciendo, no hay que saber jugar a póker para jugar a Balatro, ¿vale? Lo único que saber es saber leer, ¿vale? Lo único que hay de póker en Balatro son las barajas y las jugadas. Podríamos jugar a Balatro con una baraja española y seguiría siendo lo mismo, ¿ok? Las jugadas cambian tanto
que casi no se parecen, ¿vale? Hay jugadas en Balatros que no existen en el póker, ¿ok? Dejadme un segundito, que vamos a ir a info de partida, que es donde tenemos toda la información sobre las manos del juego, las jugadas, ¿vale? Si ponemos aquí el cursor, veremos que nos explican cómo funciona la jugada, ¿vale? Un segundito. Vale, vamos a dejar, por ejemplo, en pareja. Ok, aquí te dice dos cartas de la misma categoría. Categorías son palos, ¿vale? Pueden juntarse con otras tres cartas que no cuentan. Ok, lo mismo aquí. Si la mano jugada no es ninguna de las anteriores, solo cuenta la carta más alta. Y así tienes explicaciones de todas las jugadas, ¿vale? Entonces, aparte, veréis aquí que cada mano de póker jugada tiene aquí un nivel. Nivel 1, nivel 1, nivel 1, todas son de nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Que las jugadas en Balatro suben de nivel y dan más puntos. Y además se pueden consultar siempre en cualquier punto de la partida, con lo cual nunca te vas a quedar sin saber qué hacer, ¿ok? Obviamente, siempre es mejor sabérselas de memoria y saber jugar en torno a esto, ¿vale? Aprenderse las jugadas de Balatro creo que es uno de los primeros pasos para aprender a Balatro, y es casi obligatorio aprendértelas todas, pero es que tampoco hace falta, porque como las tienes la lista aquí, de jugar, 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 te vas a familiarizar, ¿vale? Además de las jugadas, ¿ok? Y de las cartas, los jokers y los vales y todo lo que he explicado, hay más mecánicas como las cartas de tarot, las cartas espectrales y los planetas, que no tienen nada que ver con el póker y que se usan para mejorar la baraja. Y en cuanto lleves 5 partidas a este juego, se te olvidará que estás jugando al póker, porque empezarás a jugar jokers, empezarás a jugar planetas y subirás las jugadas, usarás tarots y cambiarás las cartas, y ya no te olvidarás absolutamente del póker, ¿ok? Luego, en cuanto a las apuestas, en Balatro no se apuesta absolutamente nada, ¿vale? Nada. No hay dinero por medio, salvo lo que te gastas para comprar el juego, obviamente. Cuando juegas una partida, sabes que vas a perder tarde o temprano. Si no es en esta ronda, será en la 8, y si no, si tienes suerte, en la 12, ¿vale? Pero vas a perder, ¿ok? Si sobrevives a la ronda número 8, a la apuesta inicial número 8, que va, esto es una apuesta inicial, que son 3 rondas, pues cuando llegas, un segundito, a la... ¿Esto dónde estaba en la colección? Vale, perdón. Cuando llegas a la ronda número 8, que en esta dificultad te van a pedir 50.000, fijaros, 50.000, ahora piden 300, pues en la ronda número 8 pedirán 50.000. Cuando llegas aquí, el juego te avisa de que has ganado con esa baraja y esas cartas, y te has pasado ese pozo, ¿ok? Y luego ya pasas al modo infinito, que básicamente son la puntuación empieza a escalar de forma que casi es difícil puntuar. Saber lo que estás puntuando, porque se eleva el número. Esto es 2.900 elevado a 13. O sea, es una barbaridad de puntuación, ¿vale? Si tú pasas de infinito, normalmente tienes mucho y vas muy sobrado. Tienes muchas papeletas, tienes muchas cartas, valga la redundancia, de romper el juego, lo que se llama romper el juego, ¿vale? Las apuestas, básicamente aquí en Balatro no hay dinero. Las apuestas son la ronda en la que estás del juego, ¿vale? Bueno, ronda no, la fase, ¿ok? Entonces, cuando aquí hablamos de apuestas, queremos hablar de la fase del juego. Hay 8 fases, ya a partir de la 8 para arriba son infinito y ya está, ¿ok? Aquí sí que es verdad que tenemos la puntuación, que no es una apuesta, simplemente es una puntuación que se te pide y ya está, ¿ok? Entonces, además, a lo largo del juego cambias tanto tu baraja, insisto, y tu forma de jugar, que no se parece nada al póker, porque ya me dirás tú en qué cabeza cabe un jugador de póker que le digas que es muchísimo mejor sacar una carta alta de un 2 que un póker de ases. No tiene puto sentido. Pero bueno, así es Balatro, ¿vale? Y ahora que hemos respondido a las
preguntas que teníamos para este capítulo, vamos a hacer una especie de resumen muy rápido de cómo se juega el juego, ¿vale? Entonces, para empezar a jugar el juego, pues obviamente hay que hacer una nueva partida, como hemos hecho ahora, y empiezas a jugar la, la ciega pequeña que está aquí, ¿vale? Aquí nos dan cartas. Se roba una mano de cartas. Fijaros que son 8. Aquí pone 8 de 8. El tema de cómo funciona la interfaz de usuario lo vamos a ver dentro de dos capítulos, ¿vale? El siguiente capítulo hablaremos de la configuración del juego, ¿ok? Entonces, lo dicho, en Balatro tenemos una baraja de póker normal. Tienes todas estas cartas. El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Reina, Rey y As de todos los palos, ¿vale? En este caso, en esta baraja roja, tenemos esta baraja, pero puede ser una baraja diferente. Pueden haber, puede, por ejemplo, que no aparezcan estos palos de abajo, puede que sean las cartas aleatorias, etcétera. Depende de la baraja, ¿vale? De momento, esta baraja lo único que hace es que nos da un descarte, ¿ok? Entonces, en Balatro, hablando de descartes, tenemos dos jugadas. Tenemos la jugada normal y el descarte, ¿vale? Y para eso tenemos esto de aquí. Tenemos 4 posibilidades de jugar y 4 posibilidades de descartar. Entonces, independientemente de si jugamos una mano o descartamos una mano, las cartas que se utilizan se van a la pila de descartes y se roban nuevas. Si juegas 2, robas 2. Si juegas o si descartas 2, robas 2. Juegues o descartes, el número de cartas que pongas se irá a la pila de descartes y te darán otras 5 nuevas. A no ser que te acabes la baraja, pues ya no hay más para robar. Luego, ¿qué más? Solo se puede jugar o descartar un máximo de 5 cartas. Ya está, ¿vale? Obviamente, si descartas una mano, no vas a ganar puntos, pero si juegas la mano, sí vas a ganar puntos. Y tienes que usar tus manos para ganar puntos y llegar a la puntuación que se te pide. Ahora mismo se nos pide 300 fichas. Y normalmente lo que se suele hacer, la estrategia que se suele seguir, es descartar cartas hasta que se tiene una mano buena y jugarla, ¿ok? Lo que se suele hacer es quemar los descartes, ¿vale? Si igualas o superas esta puntuación, significa que te has pasado la ciega. Y pasas de ronda, ¿ok? Fijaros que ahora estoy en ronda 1. Entonces, la puntuación que hagamos viene dada en estas dos cifras de aquí, que son las fichas y son el multi, ¿ok? Las fichas son el azul y el multi es el rojo. Fijaros que la carta alta me da 5,1 de base, pero la pareja me da 10x2. Esto va aumentando. Los valores bases los tenéis aquí, ¿vale? Cuanto mejor sea la jugada, mejor será su valor base, ¿ok? Si seleccionas una jugada, pues los números aquí cambian y ya más o menos puedes calcular mentalmente cuánto vas a ganar de puntos. Entonces, las manos, como hemos visto antes, evolucionan de nivel. Así que puede que en ciertos momentos nos salga más rentable jugar una carta más alta que una pareja. ¿Ok? Entonces, las cartas que se juegan tienen también una puntuación de fichas. Si lo veis, yo acabo de seleccionar el 7 y dice que tiene 7 fichas. Entonces vamos a ver un momento la baraja para que veamos el valor de las fichas. El as de picas tiene 11. Las figuras, que son rey, reina y J, son 10. Y el resto de cartas valen lo que vale su valor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Estas puntuaciones de fichas se añaden a esta suma de aquí azul. Entonces sería aquí, por ejemplo, vamos a intentar calcular. Si yo hago una pareja aquí, sería 10. Vamos a pegarnos un tiro, ¿eh? 10 y 11, 21. 31. 41. 51 y 7, 58 por 2. 58 por 2. Dejadme que saque la calculadora del momento. A ver. Vamos a ver. Hemos dicho que son 10.
Más 11. Más 10. Más 30. 7. Once, diez, treinta, siete. Qué raro, me sale 68. Bueno, da igual. El caso es que el resultado de esta operación de aquí nos da la puntuación que se guarda aquí. Si esta puntuación es mayor o igual que esto, pasamos de ronda. Entonces, vamos a hacer una jugada rápida, así que dejadme un segundo, porque viendo cómo está esto, me interesa aquí descartar estas cartas de aquí. Me interesa seguir descartando. Me interesa seguir descartando. Joder, al final. Vale. Joder, la he cagado un poco, pero bueno. Vamos a ver. Doble pareja. No, estamos casi cerca de un color. No, no, ¿qué cojones? Tenemos un color aquí. Bastante decente. Vamos a jugarlo. Fijaros, 5 cartas. Esto se suma. ¡Pum! Estos fuegos significan que hemos superado la puntuación en una sola jugada, ¿vale? Y luego vamos a hablar de la economía. Aquí, si os fijáis, nos han dado un dinero por ganar la partida, ¿vale? El dinero aumenta cuanto menos manos juguemos. Al revés, cuanto más manos nos queden, más nos dan de dinero, ¿vale? Y también se aumenta por cada 5 de oro que tengamos antes de ganar, nos dan 1 de oro, ¿ok? Así que no solo hay que ganar, sino que hay que ganar con el menor número de manos posible. Y a ser posible hay que ahorrar dinero para que nos den más interés por ese dinero, ¿ok? Y este oro que tenemos aquí se gasta en la tienda. Entonces, ¿cómo se mejora la baraja? Que hemos dicho que es muy importante mejorar la baraja. Obviamente, como os podéis imaginar, cuanto más rondas se ganen, más alta es la puntuación a batir. Y aquí, así que aquí entra en funcionamiento la mejora de la baraja que se hace en la tienda, que es ahora mismo, después de haber pasado la ronda, ¿ok? Mediante cartas del tarot, dejarme un segundo la colección, ¿vale? Mediante cartas del tarot, que ahora mismo no tenemos ninguna, y prefiero que sea así para no haceros spoilers, ¿vale? O cartas espectrales, que son una versión un poco más loca, por así decirlo, de las cartas del tarot. Podemos cambiar nuestras cartas para que nos den más fichas, más multi, o incluso multiplicar el multi, valga la redundancia, que es casi lo más óptimo, ¿vale? Podemos cambiar el valor de las cartas, podemos darles habilidades a las cartas, ¿vale? A las cartas, insisto, ¿ok? Luego, para subir el nivel de las jugadas tenemos otra cosa que son los planetas, que... Insisto, no voy a hacer spoilers, pero cada planeta sube el nivel de una jugada en específico, ¿vale? Luego, estas cosas, tanto los tarots, las cartas del planeta y las espectrales se llaman consumibles y suelen venir en paquetes, ¿vale? Suelen venir porque pueden aparecer sueltas, ¿ok? Entonces, los vales son lo más caro de la tienda, que son esto de aquí, que si vamos a la colección... Vales, ¿vale? Hay unos cuantos. No tenemos de momento desbloqueado ninguno porque no hemos comprado ninguno, ¿ok? Los vales son lo más caro, insisto, de la tienda. Valen 10 siempre. Bueno, pueden valer menos, pero bueno, valen 10 de base. Y nos dan una habilidad para toda la partida, ¿ok? Este, por ejemplo, dice que renovar la tienda cuesta 2 menos. Entonces, de pasar a 5, pasaría a 3, ¿ok? Entonces, la tienda, fijaros que se divide en 3 secciones. Tenemos la sección de arriba, la sección de abajo a la izquierda y la sección de abajo a la derecha. Cada una tiene su nombre, ¿ok? Esta es la tienda, por así decirlo. La tienda se puede renovar, ¿ok? Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Luego tenemos la sección de vales y tenemos la sección de paquetes de mejora, ¿ok? Entonces... La sección de vales, si os fijáis aquí, vale de la apuesta inicial 1. Cuando lleguemos a la apuesta inicial número 2, que si venimos aquí las ciegas, veremos que si derrotamos estas tres rondas, pasaríamos a la 2, a la apuesta inicial 2, ¿ok? Entonces este vale, lo hayamos comprado o no, se renovaría y vendría uno nuevo, ¿ok? Entonces, es muy importante comprarlo porque si no, cuando avancemos, esto no lo vamos a poder comprar, ¿ok? Luego,
La parte de arriba se puede pagar aquí un dinero y se regenera, ¿vale? Nos dan otras cartas a elegir. De momento hay dos, puede haber tres o incluso cuatro, ¿ok? Luego, la parte de abajo solo cambia, en cada tienda es distinta, pero esto no se renueva, aunque pagues, ¿vale? Si tú compras estos paquetes, ya no tienes más que comprar, ¿ok? Luego, los jokers generalmente salen en esta parte de arriba de la tienda o en paquetes como aquí abajo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre la primera tienda que tengáis va a tener mínimo un paquete de jokers. Nunca os vais a quedar sin poder comprar un joker en la primera ronda, porque esto es una cosa que pasaba en los partes anteriores y era una putada que no te saliera un joker hasta la segunda o la tercera tienda, y eso pues hacía muy difícil el juego, de verdad, ¿eh? Luego, los jokers, aquí entra una parte muy importante del juego, que son los jokers, ¿ok? Creo que yo diría que casi es la más importante, ¿vale? A diferencia de el póker o de cualquier juego de cartas, aquí los jokers se pueden jugar. Y no solo es que se puedan jugar, es que se deben jugar, ¿ok? Los jokers, como he dicho, se compran en la tienda. Aquí tenéis dos de las opciones en las que se pueden comprar. Se pueden comprar sueltos o se pueden comprar en paquete, ¿ok? Y aquí, si fijáis, si abrís el paquete, os van a dar dos jokers y tenéis que elegir uno de ellos. Entonces, aquí tenemos... Aquí sabemos cuáles hay y aquí tenemos que elegir. Y puede que sean buenos o puede que sean malos, ¿vale? Los jokers y las cartas tienen una probabilidad de salir de un tipo u otro, ¿vale? Cuando tenemos común, tenemos raro, tenemos inusual y tenemos legendario, ¿vale? Los jokers tienen rarezas y cuanto más raros sean, mejor, ¿ok? Entonces, cada joker puede dar varias cosas. Puede dar puntos... O sea, puede dar fichas, puede dar multis, puede multiplicar el multi, puede dar dinero, puede dar cartas de tarot, puede hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, lo importante en este juego es comprar jokers y juntarlos con mecánicas que se complementen. Que hagan que se formen lo que se suele decir combo, ¿vale? Que hacen que sea más fácil ganar. Y aquí tengo un ejemplo muy bueno, ¿vale? Por ejemplo, si habéis visto... Que hay unas cartas en la baraja que son las figuras, ¿vale? Espera, que estoy... Las figuras, que son estas de aquí, estas tres, ¿vale? Se llaman figuras. Tienen, en vez de tener un número, tienen una letra. Es muy fácil, ¿ok? Bueno, el as no cuenta con figura. Aquí tenemos un joker que nos dice que cada vez que se juega una figura, dan 30 de ficha cuando anotan. Con lo cual, podemos tener otro joker que existe en el juego que hace que todas las cartas del mazo sean figuras, con lo cual eso es un combo. Tú estás jugando un joker con otro que se complementan, ¿ok? Eso es lo que hay que intentar hacer en barato, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, esto, las combinaciones de jokers son casi infinitas. Bueno, no son infinitas, pero son bastantes, ¿vale? Entonces, por eso hay que saber qué jokers hay que conocerlos y hay que saber jugarlos, ¿vale? Que es lo que va a hacer que avances en el juego y que lo superes, ¿ok? Y recuerda que no hay vidas. O sea, que si no alcanzas la puntuación, mueres. Aquí, si no compras un joker, si compras un joker que no deberías o vendes un joker que no deberías haber vendido, pues pierdes una partida, ¿vale? En Balatro las malas decisiones se pagan muy caras, ¿ok? Además de conocerlos, hay que saberlos colocar en la mano, porque los jokers se saltan sus efectos de izquierda a derecha, con lo cual hay que saber cómo colocarlos, ¿ok? Entonces, si tú tienes los mejores jokers del juego y los colocas mal, no vas a llegar a la máxima puntuación. Esto, por ejemplo, es una cosa que hay que aprender, ¿ok? Por eso, no te preocupes en las primeras partidas, porque vas a estar muy agobiado. Hay muchos jokers, hay muchos tipos de jokers. Si vamos a la colección, fijaros que hay comodines. Al principio solo desbloqueas uno. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 por 10... 150 jokers. 150 jokers. Cada uno hace una cosa distinta.
y se combinan de formas diferentes. Con lo cual, esto es mucha información y, insisto, no hay que agobiarse, hay que ir aprendiéndoselos poco a poco, hay que ir desbloqueándoselos y hay que ir conociendo el juego. Eso, insisto, es lo que va a hacer que ganemos en Balatro y no la suerte. La suerte siempre cambia, pero el conocimiento no, ¿ok? Entonces, dicho lo cual, vamos a continuar la partida y vamos a demostraros otra forma de mejorar la baraja que no es la tienda. Entonces, dicho lo cual, yo, como tengo 10 de oro, me voy a dar el lujo de comprar aquí, ¿vale? Una escalera corazón. Me da igual. Vamos a coger esto, por ejemplo. Vamos a coger lo de las figuras. Y vamos a seguir la ronda. Entonces, otra forma que hay de mejorar la baraja en Balatro, que no es la tienda, y que es casi lo contrario de la tienda, ¿vale? Entonces, tenemos la opción, cuando tenemos una ciega grande o una ciega pequeña, insisto, ciega grande o pequeña, con los bosses no se puede. Los bosses tienes que jugar y ya está, por eso son bosses, ¿vale? Podemos elegir no jugar esa ronda, ¿vale? No nos van a dar la recompensa por ganar la ronda, ni vamos a tener acceso a una tienda, pero nos van a dar esto de aquí. Ahora mismo, obviamente, esto es una mierda porque nos dan una tienda gratis, pero la tienda no la vamos a tener hasta que no ganemos a este boss. Con lo cual, si yo ahora, por ejemplo, no tuviera nada aquí, sería un suicidio, ¿vale? Ahora, por meramente que lo sepáis, le voy a dar aquí. Y fijaros, tenemos esta etiqueta. Cuando volvamos a ganar la próxima tienda, la tienda será gratis. Vamos a jugar un momento, así lo veáis. Lo veis, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa aquí? Me interesa los corazones. Me interesan las figuras. Con lo cual, vamos a hacer así. Encima hay que jugar 5 cartas. Venga, va, vamos a arriesgarnos. No quiero una escalera. Aún no estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Vamos a hacer un color. Con esto yo creo que ganamos. Sí, pero de goleada. Vale, fijaros que aquí dice que la próxima tienda. Vale, entonces hasta que no lleguemos a la próxima tienda no nos van a dar esta mejora. Y esto es la próxima tienda, con lo cual ahora todo esto es gratis. Y ahora aquí es un ejemplo de sinergia. Por ejemplo, aquí nos dice que la figura cuando anota nos va a dar un por 2. Esto también se aplica a las figuras. Claramente estamos jugando figuras, ¿ok? Y aquí en los planetas que hemos dicho antes nos dan la opción de mejorar manos. Aquí, ¿cuál es la mejor forma, que la más rentable ahora mismo? La doble pareja. Es más fácil hacer una doble pareja con figuras. ¿Y qué más? Aquí tenemos un póker, un full. Aquí lo más fácil es hacer una carta alta. Bien, ahora mismo estoy jugando muy a early, ¿eh? Y ya está. Y ahora seguiríamos la partida. Y bueno, llegados a este punto, seguro que casi os he convencido de jugar, ¿vale? Pero vuestro colega verá este indie raro de póker tan extraño por primera vez y os dirá también otras dos cosas. Dirá, la primera es que los gráficos son una mierda y que tiene un filtro horrible, ¿vale? A esto lo tenéis que contestar que nadie necesita gráficos teniendo números en pantalla. ¿Habéis visto cuando he puntuado y ha salido el fueguecito y han empezado a subir los números? Eso es adictivo, ¿vale? Lo que llama la atención en Balatro no son los gráficos, no son las cartas, no es nada más que los números. Los números fluyendo, los números ardiendo, los números ascendiendo al infinito con una E delante, ¿vale? Los números aumentando y desafiando a la matemática y al sentido común. Eso es lo que mola del juego, los numeritos. Y ya está, ¿vale? Luego la segunda reacción seguramente sería, oye tío, estoy en ello a muerte, pero es que esto es infumable, la interfaz es complicada, me han dicho que tengo que jugar color porque es la mejor jugada y no me sale, no sé
qué son las cartas de tarot, ni qué son las espectrales, no sabe qué manos hay que subir, no sé, nada, no me entero de nada, tío. Entonces, es verdad, ¿vale? El juego tiene un tutorial muy malo al principio, te explican un poco por encima cómo se juega y ya está, y te dejan suelto. Lo que tiene uno que hacer es que intentar ver muchas horas de internet para entender cómo funcionan las cosas, echar muchas horas de partida, aprenderse de los jokers y básicamente por eso estamos aquí, ¿vale? Luego hay que advertir que YouTube está lleno de gente flipadísima rompiendo el juego de casualidad, haciendo jugadas que no saben ni cómo las han hecho de suerte. Y no saben ni no saben cómo van, ni a dónde van, ni tienen un objetivo de partida, ni saben qué hacen, ¿vale? Y ganan las partidas gratis o las pierden sin saber lo que han hecho. No paran a pensar lo que hacen, van como locos, ¿vale? Y por eso, amigos, tenemos esta guía completa, ¿vale? Con esta guía lo vas a entender todo. Con esta guía jugarás sabiendo lo que haces. Y podrás aprovecharte tú de la suerte y no al revés, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos para aprender a jugar va a ser configurar el juego, para que tengáis más o menos claro cómo hay que hacerlo y a empezar a jugar y ya no tocar la configuración nunca más. Yo, de hecho, creo que llevo unas 200 horas y no la he tocado nunca desde el principio, así que es importante aprender esto porque es una cosa que se aprende al principio y ya no se hace más, ¿vale? Entonces, lo dicho, si os gusta este tipo de contenido, pues os agradezco que le dais al like y que os suscribáis. Si estáis suscritos, daré la campanita para que YouTube os avise de los próximos episodios de esta guía, ¿vale? La comunidad oficial que está en Discord y las redes sociales del canal están en la descripción. Y nada, lo dicho, el siguiente capítulo configuración y en el siguiente después vamos a empezar a explicar por completo la interfaz de usuario, ¿ok? Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en los siguientes episodios de la guía completa de Balatro. ¡Hasta luego!